Esto es la refinería, miren. Estas son las esta es la refinería Citgo aquí en Illinois. Como ven, eso que les puse poquito es como cuando llegué aquí al aeropuerto de Chicago. Yo después de 6 meses logré entrar por mi propia cuenta a la compañía que se llama Team Industrial o Team Industrial. Esta compañía se dedica a trabajar para las refinerías del país, aquí en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Entonces, miren, les voy a mostrar un poco aquí cómo está. Miren, aquí pues prácticamente ven, es la cama, disculpen el tiradero, el cuarto. En la parte de atrás de mí está como un tipo sillón, sofá. Está este mueble, miren, está ese mueble de ahí, la silla, el menú. Y lo principal que tienen estas es que tiene su microwave, su refrigerador y tienes tú para lavar los platos. También tienes tu puerta. En esta parte de aquí, miren, les voy a presentar lo que es el baño. Este es el baño, pues prácticamente pues el toilet, la regadera, el espejo de este lado. Miren, ahí estoy grabándome. Todo esto es pagado por la compañía para la que yo trabajo. Ellos me pagan el carro rentado, me pagan el vuelo y me pagan el hospedaje, lo que viene siendo este hotel. Miren, les voy a mostrar un poco también lo que es la pues prácticamente estos hoteles son como mucho como de paso, porque pues aquí viene mucha gente. Miren, no es gran cosa lo que hay aquí, pero en este pueblo en el que me encuentro se llama Joliet, Illinois, que está como unos 45 minutos de Chicago. Entonces, miren, yo logré entrar y en esta compañía está muy bien, porque les digo, te pagan todo, más aparte te dan $350 para comida a la semana, que prácticamente muchos, yo no me los gasto los 350. Hotel, como les comenté, hotel, carro rentado, vuelos, no te tienes que preocupar porque la compañía los paga. Y lo que tú te preocupas nomás por tu comida. A mí me tocaba el turno de la noche. Yo por eso no les había hecho videos antes, porque yo estaba trabajando en el turno de la noche y nosotros trabajamos de 6 de la tarde a 7 de la mañana, 13 horas diarias por 13 días seguidos, y el único día, el día 14 es el día de descanso. Les voy a hacer un video qué es lo que necesitan para poder aplicar para compañías para trabajar en el petróleo o trabajar en las refinerías, pero en el siguiente video. Ahorita nomás les quería mostrar todo esto para que miren cómo más o menos el toilet allá atrás, ¿verdad? Para que más o menos tengan una idea. Pero miren, aquí a mí me rentaron un cuarto para mí solo, y es la cama esa, ahí está la televisión, lo que es la parte del pasillo para afuera, su refrigerador, su cocina, y todo eso es incluido, lo paga mi compañía. Les voy a hacer un video de qué es lo que necesitan para poder empezar a aplicar en estas compañías. Y pues nada, gracias, y ahí disculpen que no les había hecho videos, pero un saludo desde Chicago, cerca de Chicago, que aquí me encuentro trabajando.